Hablé con mi tía y vamos a ir en la tarde, esta tarde. ¿Qué? ¿A dónde? Mira, voy a ser bien clara contigo. No puedo tener este hijo. Y tú sabes, tenemos planes. He estado, estudiado francés 3 años y mi plan es irme. Ya tengo todo planeado. Sabes, sabes que vas a estudiar, sabes que te vas a ir al exterior y yo también. No es correcto. Hemos sido muy responsables y la verdad es que tienes que pensar en eso. Solo te estoy pidiendo que comprendas, porque al final es mi cuerpo y solo quería decirte eso. Pero no podemos hacer esto. No es correcto. No estoy de acuerdo. Al final solo te estoy pidiendo una opinión. Es mi cuerpo y yo decido. Siempre hemos hablado de lo que queremos y de lo que vamos a hacer, y ya tenemos todo. Bueno, pienso que tú no puedes decidir esto tampoco. O sea, ponte a pensar en el futuro que tienes. Ten una visión más amplia de lo que va a ser y de que no podemos hacer esto ahora. Voy a ser sincera contigo. Después de esto que pase, no. Pienso que no podemos seguir así. Hagamos como si no hubiera pasado nada y dejémoslo aquí. No. A lo más estoy en almorzar donde Miguel, su mamá me invitó a comer. Sí, voy a llegar temprano, no te preocupes. No, estoy bien.
Ma. Ma. Ya llegué de donde Miguel. Hola, Carmen. No. ¿Sabes qué, hijito? Te voy a pedir una vez y otra vez y otra vez, tanto que molestas. Por favor, te pido, desaparece de la vida de mi sobrina. ¿Has escuchado? Desaparece. ¿Sabes qué? Mucho molestas, llamas y llamas, mierdita. ¿Sabes qué? Ya me estás calentando. Y por favor, deja de comentar con tus amiguitos y a tus amiguitas, por favor, de esta situación. La decisión ya está tomada. Desaparece de nuestras vidas. ¿Has escuchado? Desaparece, por favor, de la vida de mi sobrina. Ya, te pido, por favor, mierda. Ya me estás calentando, pero...